Días mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente viernes 9 de febrero del año 2024 y hay información que darles a conocer. Hay información muy interesante desde el gobernador de Nuevo León que ya salió a mofarse de Xóchitl Gálvez, en serio, porque recordemos que Xóchitl Gálvez todavía sigue siendo objeto de burla con su You Have the Walk the Talk, ¿no? Eso fue lo que dijo ella, quería lucirse. Y el gobernador de Nuevo León se acordó de ella. ¿Qué quería decir Xóchitl Gálvez con esas palabras? ¿Qué quería decir? Predica con el ejemplo. Y Samuel García le dice, predica con el ejemplo. ¿Por qué? Porque puso a una persona que desvió dinero a 15 países. Desvió dinero a 15 países. Ahorita les voy a decir quién es esa persona. Y también lo de Xóchitl Gálvez, que no sabe dónde va a iniciar su campaña, su arranque de campaña. No se sabe dónde lo va a iniciar. Está perdida, prácticamente un semblante de ni modo. Hay que echarle ganas. Yo sé que no le voy a ganar a Claudia Sheinbaum, pero vamos a hacer la piedrita en el zapato para que por lo menos le alcancemos, ¿no? Bueno, eso es en torno a Xóchitl Gálvez. Y también lo que sigue dando de qué hablar es en torno a lo que le han estado diciendo el presidente, lo han estado atacando. Esto de que la derecha todavía sigue con esa esperanza de que la investigación de Tim Golden, que es falsa prácticamente, sea verdad. Y una revista o un periódico ya salió a responderle a nuestro cabecita algo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que para no alargar lo que es la introducción, así que mejor pónganme la intro. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Aunque no queremos, si es intervención, decirle a los tecnócratas y liberales, tengan para que aprendan. Resulta que Xóchitl Gálvez, recordemos que fue objeto de burla y hasta el día de hoy sigue siendo objeto de burla. Esto después de que quería lucirse hablando en inglés, enviarle un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero aparte, quitemos de lado la burla. ¿Qué quería decir Xóchitl Gálvez con esas palabras en inglés? ¿Qué querían decir en español? Bueno, quería decir, predica con el ejemplo, Joe Biden. O sea, predica con el ejemplo. Bueno, Samuel García sale y se burla de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque Xóchitl Gálvez puso como coordinador de su campaña en el estado de Nuevo León al priista Francisco Cienfuegos. Lo puso como coordinador. Y Samuel García, en su conferencia de prensa, se mofa de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, eso que decías tú, te predica con el ejemplo, ¿dónde está? O sea, tú estás poniendo a una persona que desvió dinero a 15 países y lo estás poniendo como coordinador de tu campaña. ¿Dónde está eso que decías tú? Predica con el ejemplo. Xóchitl, predica con el ejemplo. Francisco Cienfuegos es investigado por la UIF y la UIF le encontró irregularidades. Más que nada, desvío de recursos a 15 países. La UIF le puso, prácticamente, esto es lo que les quiero yo decir, ¿por qué no han ido tras él? La UIF, ¿qué es lo que hace? ¿Qué era lo que hacía Santiago Nieto en su momento cuando estaba al frente de la UIF? Él hacía una investigación, vamos a ver qué hallamos. Ah, tenemos a esta persona que está desviando o desvió recursos. Hacen una investigación a profundidad y ya teniendo todo, se lo dejan todo a la fiscalía. La UIF no tiene la facultad de ir detrás, por ejemplo, en esta ocasión, de ir detrás de Francisco Cienfuegos. Ellos no tienen la facultad, la UIF no tiene la facultad. La UIF solamente pone en evidencia y pone las pruebas para que la fiscalía vaya detrás de él. Y resulta que la fiscalía no se ha movido, señores. Ese es el problema. Bueno, les voy a poner este video donde Samuel García le manda este mensaje a Xóchitl Gálvez en su conferencia de prensa el día de ayer. Coordinador de Xóchitl, ¿onta Xóchitl? What the talk, o ¿cómo dice? ¿Viste el video? What the talk, what the talk.
Y luego sale, significa pon el ejemplo. ¡Pon el ejemplo! Mira quién pusiste en Nuevo León, Xochitl. No vas a tener ni un apoyo porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León. Una rata que ha desviado dinero a 15 países. No lo dice Samuel, ni la UIF de Nuevo León. Lo dice la autoridad federal. Eso fue lo que dijo Samuel García. Bueno, me voy a leer la nota. Con emojis, Samuel García arremete contra Francisco Cienfuegos y salpica a Xochitl Gálvez. El mandatario de Nuevo León ha atacado a la senadora con licencia desde el pasado jueves 8 de febrero. El pasado jueves 8 de febrero, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ofreció una conferencia de prensa en la cual dio a conocer su postura sobre la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene en contra de Francisco Cienfuegos, militante del PRI, quien es señalado por supuesto manejo irregular de recursos. El integrante de Movimiento Ciudadano pidió durante su mensaje que la Fiscalía General de la República proceda a detenerlo debido a que se calcula que el desvío de recursos es de hasta 7 mil millones de pesos, los cuales tiene distribuidos en por lo menos 15 países. De esos países que puso como 4 están en foco rojo de lavado. El simple hecho de que un mexicano deposite dinero en Hong Kong, por ejemplo, o en Curazao, ya es delito. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Por qué no lo han metido al bote? Bueno, 15 países. Hay unos que se me hace que ni conocía, no es broma, hay Google. Letonia es un país más chiquito que Santiago, Nuevo León, expuso. Bueno, después de eso, después de hablar en su conferencia de prensa Samuel García, rápidamente sale Francisco Cienfuegos a defenderse. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues dijo esto. Y en temas importantes, hoy otra vez Samuel García vuelve a hablar de Paco Cienfuegos. Nada más le dedicó 28 minutos en una rueda de prensa. Imagínate, un gobernador de un estado que está inmerso en crisis que nunca antes habíamos tenido. En lugar de dedicarse a resolver todos los homicidios que se cometen todos los días en Nuevo León, el desabasto de agua, la movilidad, la gente que pasa horas en el transporte público, la contaminación. Ah, no. 28 minutos en una rueda de prensa para hablar de Paco Cienfuegos. En resumen, Samuel, si una sola transferencia de esas empresas a los países que dices que se hicieron se comprueba que son mías, te las regalo. Se las regalo al DIF Capullo para todos los niños, no únicamente para los consentidos. Y también para que se construyan más centros lactarios en todos los municipios. Eres un corrupto, eres un mentiroso y aparte borracho. Tú y el candidato a la presidencia que no es Samuel, porque también nos pusiste en la burla de todo el país. Yo no soy la persona que ha promovido amparos, ¿eh? Le recuerdo a todo Nuevo León que Samuel García promovió un amparo contra la orden de aprehensión para él, para su esposa, para su cuñada, para sus papás, para sus suegros, para su gabinete entero. El mío no es burro, imagínate, yo cero amparo, trabajando de la mano de la gente, poniéndome en los zapatos de la gente y no poniendo de moda unos tenis. Ánimo. Francisco Cienfuegos está muy, muy confiado. ¿Por qué está confiado? Porque como la UIF no tiene la facultad de ir detrás de él y detenerlo, él puede decir que esa investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera es una completa mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque la Fiscalía no ha venido detrás de mí, no me han dado una orden de aprehensión en mi contra. Así que esa investigación de la UIF es pura mentira, es pura calumnia. Recordemos que la Fiscalía, en estos últimos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está muerta. Alejandro Hertz Florero no se ha movido. Por eso, Francisco Cienfuegos está confiado de decir que esa investigación de la UIF no sirve, no tiene fundamentos y es solamente para desprestigiar. Exactamente. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no se ha movido. La UIF no tiene la facultad de ir detrás de él. Armaron toda una carpeta de investigación, pero no sirve de nada si la Fiscalía no se mueve. Por eso, esa es la confianza que tiene Francisco Cienfuegos. Así que, señores, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero yo creo, y la mera es lo que me da coraje.
No creo que pase nada con Francisco Cienfuegos en este gobierno, en esta administración, últimos meses que queda tristemente de nuestro cabecita algodón. Yo creo que esta persona, Francisco Cienfuegos, va a estar feliz de la vida sin que vayan detrás de él. ¿Por qué? Porque la fiscalía está muerta. Francisco Gertz Florero no ha hecho nada. Así es, señores. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y vámonos con el tema, con el otro tema, y es precisamente en torno a Xochitl Gálvez. ¿Por qué? Porque Xochitl Gálvez, prácticamente, señores, está en la lona. Ya regresó, ya está en México, después de su gira de trabajo, en su conferencia de la verdad, le preguntaron dónde iba a iniciar su campaña. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que contestó? No sabe dónde va a iniciar su campaña electoral, no sabe. Porque recordemos que inicia en marzo, creo que el 1 de marzo inician las campañas electorales y ella ni en cuenta. Así es, y esto fue lo que dijo la candidata del PRI, Xochitl Gálvez. ¿Sería en alguna alcaldía que sea panista, priista, tienen...? Llegué hace 2 horas a mi oficina y se pusieron a trabajar 5 días en mi ausencia todo el equipo y me van a presentar la agenda justo en unos minutos. La Ciudad de México. ¿Y qué día? El día primero. ¿En algún punto específico? Estamos acabando de definir. Ahora, no hay manera de competirle con los recursos públicos que ellos usan, ¿eh? El acarreo de ellos es infinito. El dinero que tienen es infinito. Pero bueno, vamos a hacer nuestro esfuerzo. Lo bueno es que las benditas redes sociales nos va bien. No tengo ninguna evidencia, más que una filtración, más que una posible investigación, de que esta persona ya haya sido declarada culpable de lavado de dinero. No existe una contundencia que diga hay una orden de aprehensión contra él. Hasta este momento no existe. Lo que él le comentó a mi equipo de campaña es que esta denuncia se hizo desde 2022. Él argumenta que es por el conflicto que tuvieron con Samuel en Nuevo León, que esta denuncia viene desde ese conflicto. No solo él fue denunciado, fueron denunciados varios diputados locales que votaron en contra de, me parece, un fiscal allá en Nuevo León. No conozco los detalles del caso, pero parece que hubo una persecución contra diputados locales por parte de Samuel. Como parte de ese conflicto se da esta denuncia. Él asegura haberse puesto a disposición de las autoridades para que se ampliara la investigación. Esa es la información que yo tengo. Si yo tuviera una evidencia de que hay un caso de corrupción, obviamente he sido clara. Yo no tengo por qué aceptar en mi equipo a alguien que tuviera una... O sea, a Nacho Valle no lo aceptaría en mi equipo, porque ahí hay una evidencia clara de que hubo un quebranto de 20 mil millones de pesos. Hay un reconocimiento del presidente de la República donde sí hubo desvíos en Segalmex, pero él exculpa a Nacho Valle porque dice que no tuvo nada que ver, nada más era el director general de Segalmex. Por ejemplo, ante una cosa así de contundente, yo estaría muy ciega para decir no, pero en este momento no tengo de evidencia. Si hay mayor evidencia, si hay pruebas contundentes, pues yo tendría que valorarlas, pero por el momento solo es una posible investigación de la UIF. A ver, yo tengo una. A mí me denunció un diputado por las empresas. Hasta el día de hoy yo me presenté en la fiscalía a ofrecer toda la información necesaria. Me presenté en la fiscalía para decir, aquí están mis cuentas, aquí están los contratos, aquí está la empresa, pero no por eso ya soy una culpable. Y obviamente sé por qué lo hizo el presidente. El presidente sacó e hizo pública mis cuentas bancarias fiscales porque me tiene miedo, nada más por eso. Pero eso no es suficiente para denunciar. Bueno, después de eso, también Xochitl Gálvez habló del tema de Francisco Cienfuegos, de lo que dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que es una mentira, es una calumnia, es un perseguido político prácticamente,
¿Y por qué? Porque también Xochitl Gálvez tiene esa idea, como la fiscalía no se ha movido y solamente la UIF armó una carpeta de investigación y no han hecho nada desde 2022. Ahorita estamos en 2024, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque es una completa mentira. Ellos dicen que es una completa mentira, es una calumnia. ¿Por qué? Porque la fiscalía no se ha movido. No, se ha movido, señores. Por eso están tan confiados y decir que es una persecución política en contra de los opositores de la Cuarta Transformación, ¿no? Así que lo de Xochitl Gálvez prácticamente quiere tirar la toalla. Quiere tirar la toalla porque, señores, se le ve el semblante. No tiene ganas, no sabe dónde iniciar su campaña electoral. No sabe dónde iniciar. Y Xochitl Gálvez, en serio, lo único que le queda decir es que el gobierno tiene a su candidata y van a meterle todo el dinero, todo el recurso para hacerla su presidente. Y yo, una persona humilde, sincera, voy a hacer mi lucha para ver si logro llegarle por lo menos un poquito a Claudia Sheinbaum. Señores, Xochitl Gálvez no tiene ni idea qué es lo que va a hacer en campaña. Porque lo que esperamos durante estos meses próximos que viene, hablamos de campañas electorales, viene más tonterías por parte de Xochitl Gálvez, que el cual van a quedar para la posteridad. Y tonterías nos referimos a que siempre la va a estar cajeteando. Así es. Bueno, vámonos con el otro tema, y el otro tema es en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le respondió a un periódico de Estados Unidos. Esto en torno a la investigación que hicieron en contra del presidente. ProPublica, así se llama el periódico. Bueno, el presidente le respondió a este medio de comunicación hoy en conferencia mañanera, y que el cual, señores, ProPublica dio a conocer su postura, que solamente están atacando a nuestro medio de comunicación, a Tim Golden, porque el presidente quiere tener el control de las noticias. Eso es lo que dice ProPublica. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en conferencia mañanera? Dijo esto. Es lo mismo que sucede con los de la DEA y la prensa al servicio de las agencias del gobierno de Estados Unidos, como este reportaje tan profundo y bien escrito. Pero ya respondieron los de ProPublica. Sí, del premiado, ¿no? Tim Golden. Sí, premiado como un gran periodista, ¿no? Es un gran calumniador. Y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos. Que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes. Y le hicieron caso. Eso fue lo que dijo nuestro cabecita de algodón hoy en conferencia mañanera. Le respondió primero quien sacó la nota, respondiéndole al presidente. Esto después de que el presidente el día martes o miércoles invitara a su conferencia mañanera a Tim Golden, lanzándole un reto de que asista a la conferencia mañanera. Le tengo unas preguntas. Y rápidamente, tardaron unos cuantos días en responderle al presidente. Y ProPublica, ¿qué es lo que dice? Dice que el presidente de México quiere controlar los medios de comunicación, quiere controlar las noticias. Y lo único que se le ha pasado haciendo es atacarnos, desprestigiándonos y también desprestigiando los medios de comunicación en México. Eso es lo que dice ProPublica. En serio. Y el presidente, rápidamente hoy en conferencia mañanera, pues le vuelve a responder a ProPublica. ¿Por qué no quieren mandar a Tim Golden?
¿por qué no lo quieren mandar? O sea, y rechazó prácticamente ProPublica mandar al periodista Tim Golden a la conferencia mañanera. Si ellos dicen que son un medio de comunicación independiente, ¿por qué no toma la decisión Tim Golden? ¿Sabe qué? Y tampoco Tim Golden ha salido a decir, ok, me presento tal día, me presento en su conferencia mañanera. Tampoco él se ha pronunciado a ir a la conferencia mañanera, porque sabe que es una mentira, una calumnia, lo que le han hecho al presidente, y más con el artículo de seguir, de tener esa ideología y que la derecha siga teniendo esa ideología de decir que el presidente está ligado a un grupo criminal. En serio, ya conocemos el dicho que dice, el que nada debe, nada teme, y al parecer, ProPublica no aceptó el reto que el presidente le mandó al periodista Tim Golden. Y Tim Golden ni se ha pronunciado a favor, porque sabe que esa investigación, junto con la DEA, es una completa mentira. Una completa mentira. Así es, señores, el presidente está abierto a escuchar al periodista Tim Golden, pero al parecer ya le dijeron a Tim Golden, ni se te ocurra ir, y no vayas a aceptar ir a la conferencia mañana. Y es bien sabido que estamos en tiempos electorales. Es bien sabido. Y lo que quieren hacer, aparte de desprestigiar al presidente, es tratar de manchar también a Claudia Sheinbaum. Porque esa estrategia de utilizar lo que han venido utilizando, que López Obrador es un peligro para México, señores, eso ya no sirve. También recordemos que Xochitl Gálvez respaldó las palabras de Taboada en Estados Unidos, diciendo que va a haber una intervención en las próximas elecciones presidenciales de México, donde va a haber injerencia rusa. ¿Por qué va a haber injerencia rusa? Porque el pasado 15 de septiembre, ¿no?, el desfile, asistieron la comitiva rusa en el desfile militar. Por el simple hecho de aparecer una comitiva en el desfile militar el año pasado, una comitiva rusa, pues prácticamente están diciendo que va a haber injerencia rusa. Prácticamente una estupidez por parte de los opositores. Así es, señora. Así que hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten, y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es, ustedes ya saben quién soy, yo soy Opinión General. Espero me vean en la próxima, que sigan teniendo un excelente viernes, prácticamente fin de semana, amigos, amigas, señores, señoras. Bye, bye.